Oh, papá, te necesito. Ven a ayudarme. Necesito una experiencia más intensa contigo de las que he tenido hasta ahora. Baja a ayudarme y lléname con tu ser. Ahora que llegamos a este momento en el que el mundo realmente se acaba, me siento muy agradecido. Esta polvorienta carretera aislada lleva hasta un grupo de personas que esperan el fin del mundo. La gente que no me reciba se perderá y será destruida. La gente que acepte mi testimonio se salvará. Y este es el hombre que las ha llevado hasta allí. Se hace llamar Michael. Te quiero. Dice que es el Hijo de Dios. Recuérdalo, soy responsable de ti. Durante casi 20 años ha preparado a sus seguidores para el fin del mundo y afirma que esa hora ya ha llegado. Yo fui a desvelar cómo dirige su secta y a averiguar qué pasaría cuando el día del juicio final llegase por fin. Y él me concedió un permiso único para penetrar en su comunidad con nuestras cámaras. Y el pueblo de Cristo será salvado. Me dijo que encontraría una historia de amor, fe y devoción. Y la encontré. Pero también surgió una patraña de control, manipulación y sexo. Me quité la ropa y me recosté desnuda en su cama. Y él me abrazó y fue como si se abriese ante mí una nueva imagen de Dios. La secta del fin del mundo.